Llegó el frío. Y estos son noticias de Pilar en un minuto. Panadería del Pilar, las cosas más ricas en un solo lugar. Panadería del Pilar, de Carlos Moya, San Martín, esquina Independencia, Pilar. La Iglesia contra la dictadura de Milei. El obispado de la diócesis de Zárate Campana emitió este miércoles un comunicado en el cual se desligan del sacerdote Javier Olivera Rabassi, señalado como organizador de la visita de diputados de La Libertad Avanza a represores en la cárcel de Ezeiza. Cierre de AISA en Pilar. La Sociedad de Comerciantes Industriales Propietarios Afines de Pilar expresó su rechazo al cierre de la oficina de local de atención al cliente por parte de AISA. Juegos bonaerenses. Los equipos masculinos y femeninos de Pilar en la disciplina Fútbol 11 participaron de la instancia regional en el municipio de Carmen de Areco. Atmosféricos y Volquetes, la nueva Pilar Sociedad Anónima. Desagotes particulares y en empresas. Teléfono 0230-4430-475. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Pilar. Siempre en defensa de los trabajadores. Alcina 666. Sergio González, Secretario General. Hace mucho frío. Esto fue Noticias de Pilar en un minuto.